Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes. Se han confirmado los primeros One to Watch, así como tres nuevos iconos de manera oficial para FIFA 22. Y estaremos hablando de las selecciones que ha perdido eSports para FIFA 22, donde son bastantes las selecciones que se han perdido. Y sí, en su mayoría las de Sudamérica. Ahorita estaremos hablando al respecto. Pero bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, hablando de los nuevos iconos, chicos. Y es que la cuenta oficial de PlayStation para Europa ha subido un tráiler de unos 30 segundos aproximadamente, donde podemos ver que aparecen tres nuevos iconos. Uno de ellos es el holandés Robin Van Persie. Tenemos al portero español Iker Casilla, así como al lateral brasileño Cafu, que a mi parecer será el mejor lateral derecho que tendremos durante casi todo el FIFA, hasta que por lo menos pues salgan eventos con jugadores de más de 90 de valoración. Así que sí, chicos, tres nuevos iconos. Pues vemos que PlayStation los ha sacado el tráiler. Yo creo que son tres iconos que vale la pena que aparezcan en la saga de FIFA. De hecho, estuve leyendo que muy probablemente Di Stéfano, así como también Wayne Rooney, estarían añadiéndolos y los estarían presentando más adelante. Así que bueno, de momento serían los cinco iconos que llegarían a FIFA 22. Pero de manera oficial podemos ver que solamente son tres los que ya están confirmados. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia, que tiene que ver con los One to Watch, chicos. eSports en su página oficial ha colgado un tweet donde podemos ver a 4 One to Watch que son de la Premier League. Podemos ver a Konate de Liverpool, a Lukaku del Chelsea, a Grealish del Manchester City y por supuesto al bicho, a Cristiano Ronaldo, que ojo que hace unos minutos acaba de anotar gol con el Manchester United en su regreso. No sé si vaya a anotar otro, por lo menos al momento de que estoy editando ese video lo anotó antes de que fuera el medio tiempo. De hecho, pues aproveché pues para ponerme a grabar este video en lo que está el medio tiempo. Pero bueno, podemos ver que son 4 One to Watch bastante utilizables, los 4 al inicio de FIFA si te llegan a salir. Si agarraste lo de la preventa, te van a regalar uno. Cabe destacar que van a haber más de la Premier. Por poner un ejemplo, yo siento que Rafael Varane será uno de los que también aparecerá como One to Watch. Así que pues bastante bien, chicos. Aquí de hecho pues nos pone un link para que apartemos el FIFA 22 en preventa y nos den un One to Watch de regalo. Y bueno, chicos, vamos con la última noticia del día, que sí, chicos, tiene que ver con las licencias. El día de ayer ya les subí la lista completa de nuevos equipos, por ahí una nueva liga y demás cosas. Pero lo que más destacó, lo que más fue comentado el día de ayer por su parte, es que había muy poquitas selecciones nacionales y muchos me preguntaban si las demás selecciones nacionales, aunque sea de forma genérica, aparecerían en FIFA 22. Y lamento informarles que no, chicos, que desgraciadamente las selecciones que no aparecen aquí no estarán en FIFA 22. De hecho, miren, aquí estamos en la página oficial de eSports con las licencias de las selecciones de FIFA 22. Y si nos vamos a la del año pasado, que es FIFA 21, podemos ver que las selecciones que aparecían de forma genérica, porque al final tú podías meter a los jugadores reales, podíamos ver que aparecían con dos asteriscos. El caso de Bolivia, el caso de Camerún, el caso de Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Hungría, la India, Italia, Paraguay, Perú, Portugal, Eslovenia, Sudáfrica, Suiza. Los que tenían los asteriscos, chicos, daban a entender que sí estarían dentro del FIFA, pero de manera parcial. Miren, de hecho aquí dice: salvo que indique lo contrario, los equipos disponen de equipaciones y escudos genéricos, pero jugadores reales. Así que, chicos, desgraciadamente estas selecciones las han eliminado para FIFA 22. Ahorita vamos a estar viendo la lista completa. De hecho, ayer el buen Nonoloco nos sacó una lista completa. Aquí dice Nonoloco: se eliminan de FIFA 22 las siguientes selecciones nacionales. Bolivia, chicos, de Sudamérica eliminado.
Bulgaria de Europa eliminado, Camerún de África eliminado, Chile de Sudamérica eliminado, Colombia de Sudamérica eliminado, Costa de Marfil de África eliminado, Ecuador eliminado, Egipto eliminado, la India eliminada, Paraguay de Sudamérica eliminada, Perú de Sudamérica eliminada, Eslovenia eliminada, Sudáfrica también podemos ver que eliminada, Suiza de Europa eliminada, Turquía eliminada, Uruguay y Venezuela eliminadas. Solamente, bueno, podemos ver que son bastantes selecciones y se agrega Ucrania, chicos. Son 17 selecciones, hermanos, las que perdemos en FIFA 22. Una auténtica locura. A destacar que las selecciones nacionales que estarán apareciendo serán las oficiales prácticamente, chicos. O sea, a excepción de Brasil, todos tienen la licencia completa con los uniformes, escudos, así como también, pues, obviamente los jugadores. Así que desgraciadamente perdimos muchas selecciones. Mi pregunta es, chicos, ¿se pierde el mundial para modo carrera? Yo lo jugué, de hecho, en FIFA 22 eliminaron bastantes selecciones. Vamos, por ejemplo, a contar cuántas son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30. Son, hermanos, exactamente 32 selecciones las que tendremos en FIFA 22. Las selecciones que de hecho se ocupan para hacer una Copa del Mundo. El problema es que se pierden licencias de varias confederaciones que, pues, ayudan mucho para hacer un modo carrera. Entonces, no lo sé, o sea, van a hacer el modo carrera en FIFA 22 con más selecciones de las que deberían de estar. De hecho, yo ya probé el modo carrera para FIFA 22, pero sí estaban estas selecciones que ahorita vemos que no aparecen en la lista de eSports. Y cabe destacar que, de hecho, en la CONCACAF ya aparecían los 3 lugares en el mundial. Anteriormente solamente te daban 2 y ahorita sí aparecen 3. Entonces no sabemos qué vaya a pasar, chicos. Ojalá que al final terminen sorprendiendo y eSports saque un comunicado de que obtuvo, aunque sea el nombre de las elecciones. No lo sé, chicos, porque esto es una rotunda F, una F mayúscula, chicos. Muy raro, pero bueno, ni modo, es lo que hay. Así que yo me despido, mis hermanos. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.